Hola a todos y bienvenidos a... Bueno, ya lo están viendo ahí, Super Mario Maker 2. Después de 1000 años jugando el juego original para Nintendo Switch. Así que bien, después de 1000 años podré jugar los niveles que los papullos puedan enviarnos por aquí y por allá. O encontrar niveles random, qué sé yo, Fin, gente, no tengo idea cómo encontrar los niveles, así que vamos a verlo inmediatamente. Se supone que en teoría uno debería hacer todas estas cosas antes de grabar, pero... Vean la experiencia misma de un tipo que nunca había jugado un juego original en una consola. ¿Cómo me salvo de acá? Ok. Vamos a jugar. ¿Niveles mundiales será? Espera un momento. Espera, tengo que estar registrado en la cosa de Nintendo, ¿cierto? Ok, no tengo la suscripción. Sería todo, gente. Muchas gracias por ver. Bueno, gente papuya, regresamos acá, luego de comprar la suscripción. Vamos a ver si me la activó automáticamente o no. Me salió gratis, ya que lo pude canjear con moneditas raras que me dieron cuando me compré un par de jueguillos. Así que vamos a ver si es automática la aplicación o qué. O probablemente tenga que cerrar el juego, qué sé yo. Para participar en los niveles mundiales debes elegir antes un Mi y un nombre de creador de que te represente. Ahí está. Introduce el nombre de creador que quieres usar en los niveles mundiales. John Seaver, parece bien. Esto no es Zelda, así que John Conservador de Bienes Raíces no aplica. Se ha registrado el perfil de creador. Te damos la bienvenida a niveles mundiales. Yay. Para participar en los niveles mundiales debe permitir... Sí, solo hazlo. Supongo que decía cosas importantes. A ver... ¿Explorar niveles? Bien, el primero que sale acá, Felidar Kuf. Juégalo. Cuando juegues un nivel que ha creado un usuario, otras personas podrán ver que lo ha jugado y el creador de nivel recibirá una notificación. Puedes activarla. Ok, ya simplemente vamos a jugar ahí. Bien, Nut Mountain, The Plains. Nut Mountain, es como... Nut es un slang también para eyacular. ¿Sí? Ok, bien. Por lo visto se ve que es un nivel bastante bonito en el sentido de que es jugable y no son esas cosas como saltos extremadamente imposibles por aquí o por allá. Supongo que hablé demasiado antes de tiempo. ¡No, no, mira, se ve bonito! Bien, Mario Mapache o Mario Gato Volado. Mario algo. De momento es un nivel que uno podría encontrar tal vez en un juego de Mario por ahí o por allá. No, yo no soy fanático de esos niveles tipo I Wanna Be The Guy o Mario Queso o como se llame, donde hay que hacer saltos como extremadamente precisos, pixel perfect y todo eso. No, yo soy feliz aquí como niveles de Mario. De hecho, yo me pondré a crear unos niveles de Mario para crear mi propio juego de Mario, pero claro, agregando dificultad mientras los niveles avancen, pero sin llegar a ser extremadamente tedioso, como ustedes saben. Ok, por lo visto esto es una especie de laberinto, ¿no? ¿Me devolverá donde estábamos? Ay, no alcanza a bajar acá para... Bueno, no importa. No soy fanático de las monedas, pero me falta una sola... Miren, por ambicioso me quitaron el traje de mapache. Perfecto, si me voy por acá, no nos arriesguemos, terminemos el nivel mejor. Así Mario correrá eternamente. Y se agachará. Avergonzado. Ok, bien, pongámosle que fue genial. Sí, alguien lo terminó en 24 segundos. Uno quiere explorar, uno quiere ser feliz por la vida explorando sin tener que romper récords o ese tipo de cosas. Superaste tu primer nivel, obtienes como premio camiseta blanca de tirantes. Ey, bien. Ok. Populares. El anterior había sido un nivel prometedor, ahora vamos con los populares. Yoshi Speedrun Simulation. Ya la imagen se ve bastante extraña. No sé qué esperar de esto. Artístico individual. Go indoor and... Ok, ¿qué dijo? Acá no alcanza a leer. What?
¿What? Gente, de por creatividad no se queda atrás, pero ¿en qué momento lo jugamos? Ah, cierto, al principio, subirnos al Yoshi y atravesar la puerta. Sí, como les dije, el nivel es bonito y todo, pero hey, déjenme jugar. El observatorio de Rosalina, de Super Mario Galaxy. Vamos a ver qué pasa acá. Mecanismos e individual. ¿Qué temazo ese? ¿Qué temazo ese que suena de fondo? ¡Yay! Ok, ¿cómo conseguimos la llave acá? 50 monedillos. Sí, déjenme analizar un poco la situación. ¡Había un... No había visto la tubería al lado! Ok, entiendo. El nombre claro lo decía, pero uno nunca sabe qué rayos esperar. Sí, está haciendo una réplica con las gráficas o mecanismos de Super Mario original. El observatorio de Rosalina. En español tiene otro nombre, no me acuerdo. Bien, pero supongo que lo que hay que hacer en sí es encontrar todas las moneditas rojas que nos abrirán una puerta. Esto es muy peligroso, una sala de máquinas. Tampoco puedo bajar, así que... salgamos de acá. ¿Hay una monedita arriba de todo? Podría ser, tal vez. Vienen estrellitas, miren qué bonito. Está muy bonito el nivel. Otra monedita. Nada más por acá, nada oculto. Bien, continuemos. Monedita. Bien, solo quedan tres. No voy a hacer la estupidez de saltar hacia allá. No. Nos quedan solo tres monedas. No hagamos idioteces. Por acá tampoco voy a agarrar velocidad, Mario. Ok, por ahí entré, ¿cierto? Nos queda explorar por el lado de acá. Por aquí no he venido. ¿Monedita? Nada que nos pueda matar por acá, ni conseguir tampoco, no, nada. Salgamos, volvamos a la planta principal. Por ahí abajo tampoco he ido, por acá. Y nos queda una sola, y cuidado con saltar aquí. Sí, hay unas trampas que pueden ser mortales, me imagino que son mecanismos de Rosalina. No pretenden dañar al pobre Mario, ¿cierto? Supongamos que así es. Ok, nos queda una sola. ¿Entré a esta o no? Ya no me acuerdo. No, esta es la que nos faltaba. Seguimos así la llave. Y... sí, espera, no me voy a arriesgar a tocar esa luna. Por un momento quise hacerlo, porque dije, las lunas de Super Mario World, esas que nos dan un montón de vidas. Pero después dije, y si es pariente del sol malvado de Mario 3, mejor no arriesgarse. Sí, me devolví por el mismo lugar dos veces.
Entremos por acá. Y así concluimos el nivel. Ok, gente. Me gustó el nivel. Estuvo bastante coqueto, entretenido. Y todo, todo, absolutamente todo mejora con esa música de Mario Galaxy de fondo. Alguien lo hizo en 48 segundos. ¿Qué le pasa a esta gente? Que no disfrutan los niveles. Vuelan por los niveles. Pongámosle un genial. A ver. Vanilla de chocolate. Clásico individual. Muy japonés. Decía un 21% de gente tuvo éxito con este nivel. Wow. Ok, vamos a ver si podemos tener éxito igual. Y subir ese porcentaje. Ok, ¿puedo pisar este Goomba? ¿Sí? ¡Increíble! Estoy algo perdido por donde debo ir. O sea, seguiré caminando hacia el lado. No me queda más. Siempre, siempre, siempre he detestado los trampolines en el Mario original, gente. Como que no usarlos bien. Estoy seguro que cuando intente saltar esto va a salir muy mal. Bien, salió mejor de lo esperado. All fashionate to return. To return. Past the point of no return. Uf. Sí, no golpes. Lancé el caparazón hacia el otro lado. Ok, bien. Ustedes saben cómo me pongo cuando juego así. Está bien. Uy, casi, 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 casi. Por cierto, si ustedes están viendo esto, yo no, y nunca han visto nada del canal, yo no soy Z, no soy Z. Hay un sujeto que es de Chile, que dicen que somos parecidos, hablamos igual, pero que de ese próximo chileno, pero no soy él. Ahora, ¿les cuento algo más, gente? Yo no lo conocía hasta que alguna persona me lo empezaron a mencionar en los videos de Mario Maker para el computador que había hecho. Lo busqué y... hay cierto parecido igual. Mario, bien. ¡Con cuidado! A ver qué tiene para nosotros estos bloques. No me quiero arriesgar porque no voy a poder bajar después. Vámonos a la segura, porque no sé si es una trampa o qué. Uy, casi, casi. Lo ideal es mantenerse con Mario grande, como Super Mario, para evitar cualquier complicación. E ir con un poquito más de tranquilidad y seguridad en la vida. ¿Y cómo pasó acá? Supongo que esa puerta no tenía nada, o tal vez tenía el secreto de la vida, no lo sé. Fan. Fun. Igual es un nivel bastante raro, es como si fuese una pesadilla de Mario. Ay no, qué imbecilidad hice. Me va a regalar una vida, pero mire, ya voy Mario pequeño, ya voy con un poco más de miedo, con un poco más de temor. Al menos quiero recordar, sí, que presionamos un checkpoint, pero igual... ¡Uy, aquí está el final! Nivel superado. Fácil, sí. Sí, no estuvo todo genial, estuvo bonito, pero no era tan complicado, o sea... Cuando lo vimos decía que solo el 21% había completado el nivel, ¿cierto? En algún lado vi eso. Intentos con éxito, vieron 21%. ¿Qué más hay por acá? Habilidad individual. Ok, vieron esta habilidad individual. Y ya estoy viendo ahí que esto viene tipo Mario, Keizo, I wanna be the guy, como quieran llamarle. Voy a intentarlo un par de veces. No me voy a molestar en intentarlo mil y pasarlo. O sí. Vamos a ver qué sale. Ok, ya entendí. Jump. Don't cheat, Sherlock. Ok. Bien, había que esperar. Había que ralentizar ese salto un poco. And now. Boom. Oh shit, hay que esperar allí. Hay que esperar que Baby Bowser haga lo suyo. Plop, 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 plop.
Ah, no, hay que derechamente saltar hacia el lado. Y vea, Baby Bosses nos va a perseguir con el caparazón y activará el bloque. ¿Y qué pasa con el bloque activado? Ni idea, pero eso lo averiguaremos cuando logremos activar el bloque. Ok, está desafiante. No es un nivel que yo incluiría en un juego de Mario común y corriente. Salvo que sea Mario... Claro, común y corriente, un Mario Queso. Pero se siente que no está... Se siente que hay un desafío, pero que se puede lograr. No es al extremo imposible como... ¡Ay, qué estupidez! Debo esperar. La paciencia es primordial acá. No es como esos niveles donde ustedes los ven, gente. Vean por ahí esos Mario que hizo. Hay que hacer unos saltos perfectos, como... Incluso se llaman... ¿Por qué volé? ¿Por qué volé hacia abajo? Se llaman Pixel Perfect Jumps, que tienes que saltar justo en un momento preciso, en un frame preciso, para lograr un salto, o sea, rebotar un caparazón o qué sé yo. Es horrible. Pero al menos este nivel está... Siento que está un poco más... pasable. No es imposible. Vamos. Uy, salté muy atrás. Ya. No, es que... Eso, a ver, quería averiguar qué había que hacer. Había que seguir hacia el lado, ¿bien? Uy, ya. Hay que saltar despacito. Hay que soltar el botón de salto ahí. Casi. Bien. Estamos ahí. Vamos, concentración. Ay, no, sí, salté muy a la orilla de Baby Bowser. Lo que me llevó a chocar con las plantitas pirañas. Aunque estas no eran plantitas pirañas, tenían otro nombre, pero bueno, se entiende. Solté los dos botones, el de correr. Ya. Oh, fuck. Volando. Foco. Gente, el merecido triunfo. ¿Recuerdan cuando dije que no me iba a molestar en terminar este nivel si no podía hacerla un par de veces? ¿Sale acá cuántas veces lo intentamos? ¿Sale de algún lado? Ponle genial porque fue realmente genial este nivel. Bien, creo que no sale cuánto nos demoramos, pero sale... O sea, no creo que no sale cuántos intentos, pero nos demoramos 34 minutos. ¿Tú 34 minutos haciendo esto? Ok, gente. Bueno, esto fue una pequeña muestra de lo que es Mario Maker para Nintendo Switch. ¡Yay! Bueno, si le gustó, por supuesto, podemos hacer un montón de niveles más. Este se ve bonito, pero lo haremos para algún próximo episodio. Mira, hay un montón de niveles, hay mucho donde elegir, así que tenemos Mario Maker para rato, gente. Así que si les gustó el video, recuerden suscribirse al canal, síganme en Twitter, agréguenme a Facebook, síganme en Instagram y compartan el video con todos sus amigos para que de esa manera podamos ser así todos muchos más. Que estén bien, nos vemos. Chao.